Y bueno, mis alcrenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy, chicos, les traigo información importantísima, porque en el día de hoy, chicos, una mala noticia, la verdad, es importantísima, pero también es mala. ¿Por qué? Porque Sony ha decidido jodernos, ha decidido eliminar la prueba de 14 días del PlayStation Plus. Pero antes de continuar con el video, te recomiendo que me sigas en el canal de Dragon si te quieres informar de las últimas novedades de PlayStation y de los bugs. Link en la descripción. Y bueno, pues ahora se preguntarán, ¿por qué cojones Sony, por qué verga ha quitado la prueba de 14 días? De que venía funcionando ya varios meses, que desde el principio de año, ya saben, con el método Revolut y con Avatar, que venían yo teniendo al canal. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues parece ser que, como pasó con el antiguo PlayStation Plus, que ahora, bueno, se va a llamar Essential, Extra y Premium, pues ahora Sony va a decir que, bueno, están probando cosas. Si vamos a preguntar, contactamos directamente a Sony, nos va a decir que probablemente pues sean porque van a probar otro tipo de prueba que a lo mejor la reduzcan o quizás la mejoren. Yo espero que la mejoren y quizás ya nos pongan hasta un mes de prueba gratuita, como viene siendo habitual en servicios como Amazon Prime, que te dan 30 días gratis para probar el servicio. Y yo espero que no lo reduzcan como hicieron con el PlayStation Now a 7 días. No sé qué es lo que opinan ustedes, qué es lo que va a pasar, cuáles son sus predicciones. Me gustaría que lo dejen también en los comentarios de abajo, chavales. Y bueno, podría mejorarlo, ya que la gente obviamente va a probar el Extra, el PlayStation Plus Extra, que es el más llamativo, en el que vamos a poder jugar, aparte del online y tener la nube de los juegos gratuitos del mes, vamos a poder disfrutar de un gran catálogo de videojuegos, incluso también de el Ubisoft Classics, que también ha sido incluido y de que ya informé también en el video anterior del canal. Si no te enteraste, es que no tienes activada la campanita, pendejo. ¿Quién, yo? Porque el Plus, el PlayStation Plus Premium Deluxe, es lo mismo, solo que te va a incluir pues un poco de pruebas de videojuegos que han salido recientemente, como Horizon Forbidden West, pero son pruebas de 2 horas, así que no vale mucho la pena el Deluxe. Yo elegiría sobre todo el Extra, que es el que más vale la pena. Bueno, esta es la razón por la que yo creo y por la que muchos están pensando de que Sony ha decidido eliminar la prueba de 14 días de PlayStation Plus. La verdad, pues ahora no se puede hacer, pero en junio, ya queda poco para junio, pues ahí sí que se va... Así que Sony va a lanzar una nueva prueba gratuita, no está confirmado, pero es obvio, mucha gente quiere probar las tres modalidades, el Essential, el Extra y el Deluxe. Aclarando el porqué, antes de que la gente me venga a preguntar, bueno, yo también quiero aclarar una cosa de por qué la gente me viene a pedir muchas cuentas, me viene diciendo que le regale cuentas de PlayStation Plus, y esto pues no es nada fácil, no es como antes, que yo antes regalaba y sorteaba cuentas. No sé si se acuerda algún veterano del canal de que yo antes regalaba cuentas del Plus, del PlayStation Now, pero es que ahora están muy en serio con los baneos y ya nadie regala cuentas, eso es imposible, no olvídense de eso. Ustedes tienen que hacerlo por su cuenta propia y pues por eso yo no regalo cuentas. Si me piden cuentas, les digo que siempre, por seguridad, para evitar baneos, no se regalan cuentas, chicos. Tienen que hacerlo ustedes mismos, tienen que seguir las instrucciones, conseguir una tarjeta bancaria, al menos tener un poco de saldo, no sé, que les regalen a alguien, un amigo, su familia. Pero tiene que conseguir, es que no queda de otra. Así que por el pellejo de mi Leopoldo, yo termino este video. Sí, es una noticia triste, pero no se preocupen, porque volverá, simplemente aguante. Si se les ha acabado la prueba de 14 días, pues aguante, jueguen algún juego free to play como Rocket League, Fortnite, Apex Legends, Warzone. ¡Buen intento, paposo! Puede levantar, yo puedo, creo, perfectamente, o siendo un juego modo historia como los grandes Assassin's Creed o los Far Cry, que son muy buenos. Así que bueno, mi gente, espero que les haya servido esta información. Compártanlo, denle like, comenten en los comentarios cuándo creen y cómo va a ser la nueva prueba del PlayStation Plus. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Un langotazo en la cara de Leopoldo. Nos vemos. Hasta luego.